Analizamos este insólito hecho con el periodista Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, ¿cómo se ha recibido en la capital rusa esta noticia? ¿Hay alguna reacción? Hola, buenas tardes. Pues todas las reacciones oficiales van en la misma dirección. El portavoz de Vladimir Putin ha dicho que esto es un montaje, el colmo del cinismo lo ha llamado. Y la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, ha hecho una pequeña alusión asegurando que se trata de propaganda antirrusa. Los que sí que están mucho más activos con este tema son los medios estatales rusos, las televisiones, todas bajo el control del Kremlin, que están aprovechando este incomprensible, ridículo hecho por Kiev para sacar los colores a un país que dice luchar contra las noticias falsas. Ahora, en la televisión rusa se hace un nexo entre este falso asesinato con el caso, por ejemplo, Skripal, en Londres. La conclusión para la propaganda rusa, claro está, es que aquello fue un montaje también para dañar a Rusia, como ahora lo demuestra este falso asesinato. Ricardo, ¿cómo se puede explicar que Kiev haya recurrido a algo como esto? La verdad es que no tengo respuesta para algo tan realmente bizarro, porque Kiev dice que este montaje ha servido para detener a una persona que no solo pensaba asesinar a este periodista, sino que planeaba 30 asesinatos más en suelo ucraniano. Pero a la espera de que se presente más información al respecto, esta explicación de las autoridades ucranianas resulta muy, muy dudosa. Y es por ello que los amigos de las teorías de la conspiración, y muy especialmente los amigos de la propaganda rusa, van a aprovechar para sacar el máximo partido a este hecho. Para las posiciones prorrusas, este montaje, que no tiene otra palabra más que montaje, habría sido diseñado para comenzar una campaña de presión internacional contra Moscú ahora que faltan dos semanas para que comience el Mundial de Fútbol. Se planeaba ya inundar de fotos con el periodista supuestamente muerto todos los consulados y embajadas de Rusia en países occidentales. Mucho va a tener que explicar Ucrania y el propio periodista si no quieren perder la credibilidad internacional. Lo que está claro es que ahora mismo el Kremlin podrá utilizar este caso para desacreditar cualquier sospecha que le atañe. Ricardo Marquina, gracias por estas informaciones desde la capital rusa.